Quiero decirles a ustedes, compañeros bomberos de Girón, sobre todo, y igual a todos los compañeros, que en este proceso de capacitación que vamos a tener todos los meses y que vamos a tener también cursos como este, que duran 3 días, es con la finalidad de tener un mejor respondiente, que todos estemos capacitados, capaz de que acudamos a nuestras emergencias con profesionalismo, con esmero, con voluntad, con cariño, con vocación de servicio, lo que ustedes tienen. Eso invoco y felicito, porque quienes están aquí están sacrificándose. Los voluntarios han dejado de trabajar, a lo mejor han dejado de tener sus horas libres, de estar en sus hogares para estar con nosotros, para capacitarse, para servir a quienes más lo necesitan. Entonces, realmente lo que yo quiero llegar con ustedes es que de aquí en adelante sigan capacitándose más, sigan estudiando. Porque el único, la certeza que te da al momento de estar con un paciente es el conocimiento. Ustedes la tienen y tienen esa voluntad, esa vocación y ese amor para trabajar con aquellos. Realmente yo me voy satisfecha del trabajo que ustedes lo han realizado. Simplemente nosotros dimos las pautas y ustedes lo hicieron todo. A pesar de nuestra situación económica que vive la institución del Cuerpo Bomberos de Oña, eso no ha sido obstáculo para nosotros estar aquí. Nosotros buscamos, sea como sea, participar en diferentes cursos y capacitarnos. Lo único que yo quiero decirles, señores voluntarios, señores bomberos, mientras más sabemos, tenemos que ser más humildes. Eso es lo único que les pido, señores. El certificado que ustedes van a recibir esta tarde no es solamente uno más que deberá sumarse a su hoja de vida. Quisiéramos que más bien los conocimientos que adquirieron en estos días de parte de nuestros reconocidos instructores que nos acompañan esta tarde vayan en sus mentes y en su corazón siempre para que los utilicen en cuanto las circunstancias lo requieren. No siempre estaremos con la institución con un uniforme, tal vez sea en nuestra vida diaria y ahí tengamos que utilizar los conocimientos. Es precisamente para eso que estamos buscando cómo mejorar en estas áreas. Tenemos esa vocación de servicio, sabiendo que la función que tenemos es esta: ayudar, dar el servicio a las personas que necesitan. Esperamos que este curso se siga dando a nivel de cada uno de sus cantones. Lleguen ustedes, hablen con sus jefes para que se puedan repetir este curso. Una de las fortalezas que debe estar claro es la voluntad. Sin la voluntad, decía, de cargar tanto, de esforzarse en situaciones tremendamente difíciles donde está implicada la vida misma de aquel que va a rescatar y ser rescatado, eso implica altísimo grado de responsabilidad junto a la voluntad. Por eso, en este taller del programa prehospitalario para primeros intervinientes, junto a la voluntad está la sabiduría. Y ustedes, ¿quién más